Sí, para Sánchez que gane Ancrum le da completamente una super. Exacto. O para Han que gane Sánchez, ¿no? Sí, también. Claro, claro. Sudamérica, Argentina, Chile van a ser las 3 de la tarde. Más o menos vamos a terminar la transmisión en unos minutos. Debemos de estar llegando con ustedes de regreso a las 5 de la tarde. Yo me fijé que iba a ser una hora. Ya me informaron que NASCAR ha decidido quitar 2 horas en la carrera. Así que nos veremos. Justamente por ahí de las 5 de la tarde. Ya se quedó atrás Rex por 1.2. Sí, F que la verdad tiene toda la. Sí. No creo que haya que entrar a Rex. Es muy complicado. O sea, está, sí, sí llega a su fuente de gasolina, sí llega a Rex. Lo único que va a poder cambiar ahorita es la unidad de ventaja a los que ya venían de líderes, es una bandera amarilla al final. Completamente claro. Mira, Daniel Dye, que es que veníamos peleando con Chris, que no es que en la misma posición, que está perdiendo cuenta, ya está también para Xfinity, así que sí quedó fuera de los playoffs, pero participante tiene su nombre ocupado, así que ya tiene la tranquilidad de volver. Y todos estos espacios que se están abriendo a los pilotos que suben a Xfinity son los espacios para los pilotos que suben de ARCA y de otras series, obviamente, pues con la idea de tener una nueva generación de trucks que viene muy buena para el año que entra, Andrés. Sí, sí, hay varios. Digo, todos los años va a haber muchos. Sí. En especial este ha habido muchos cambios. Sí, de acuerdo. El año pasado subieron 2 pilotos de trucks directamente a Cobb. Sí, a Cobb. Exactamente. Sí. Que fue el caso del Tennessee Fire, que fue el caso de Zane, que estaba con Track House, pero ya le dieron las gracias. A pesar de que corría Spire, que era un piloto de Track House, y le dieron las gracias. Eran 4 los pilotos de Track House, pero le dieron las gracias. Corey Hunt está octavo todo. Pero 24 está recuperando nada más posiciones. Pero en teoría no le alcanza. Sí, no, no le alcanza. ¡Ey! Va para abajo. Otro sí. Menos cerca que va a Grand del Muro. ¡Uy! Sí. Hay ángulos que donde parece que va, si no. Va a pegar, sí. Exacto. Sí.